En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Pero Dina Boluarte, tengo unos problemas inmensos. Fina cortesía de nada más y nada menos que de Marcial Vilela. Claudia Toro, no se pierda a Claudia Toro. Los domingos 8 de la mañana, desayune con Claudia Toro en PBO. 91.9 FM, la radio con fe. Ahora, le va a hacer falta mucha fe, porque el programa de Beto Ortiz, continuando con las pesquisas de Claudia Toro, que ahora está, gracias a Dios, en exclusiva con nosotros, a las 8 de la mañana de los domingos, como reitero. Se fue pues a buscar a nada más y nada menos que un primísimo de la ministra que ya tendría que comenzar, ¿no?, su cuenta regresiva para ser inhabilitada de cargo público 10 años. Dina Boluarte, lo que implicaría que no podría ser ni ministra del MIDES ni vicepresidente. Entonces el chotano corrupto de Castillo Terrones se caería en el aire. El primísimo, fuente, Beto, a saber, por Willax, el canal que nadie ve. Dina Boluarte, primera vicepresidenta de la República, vive su momento más difícil. Está a punto de ser inhabilitada en el cargo por haber firmado como presidenta del Club Apurímac cuando ya era vicepresidenta de la Nación. Y tener un cargo para el Estado y otro en el sector privado está prohibido. Es decir, estamos hablando de un tema absolutamente administrativo. Pero a ella no le entran balas. Y acá no hay ninguna renuncia y acá no hay ningún acto de esa naturaleza. Acá vamos a ir a la prensa y al pueblo peruano con la verdad. Voy a ir con mi verdad. Hagamos memoria. En abril de este año, mientras era presidenta del Club Apurímac, lo que demostró Muñoz en este canal hace unos días, postuló a dos cargos, congresista y vicepresidenta de la República. Detalle que no puso en su hoja de vida. Pero fue tachada como posible parlamentaria por inscripción irregular. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones sí permitió que postule al lado de Castillo en la plancha presidencial. ¿Por qué? Probablemente porque ella trabajaba en el RENIEC y tenía contactos que la tacharon como posible congresista, pero no como candidata a la vicepresidencia. A propósito, ¿por qué renunció al RENIEC dos días antes de que vacaran a Jorge Muñoz? Evidentemente porque se enteró que lo iban a sacar. Es un jurado que tiene un doble rasero. Para algunos tiene una actitud y para otros otra actitud. La señora vicepresidenta, por ejemplo, renunció ayer a la RENIEC y con ella no hay ningún problema. Hay una situación política. Mientras tanto, Dina Boluarte dice que el RENIEC entendió que en cualquier momento dejará la política y que por eso actuó de esa manera. Que estos trabajos son de elección popular y en cualquier momento yo podría, seguramente, así como está con convulsionado el país, podría dejar el cargo y entonces tengo todo el derecho de regresar a mi plaza, que es el RENIEC. Pero hoy hemos descubierto que en la familia Boluarte Segarra, ella no es la única oveja negra. Su sobrino, Jorge Gamarra, firmó contratos con el Hospital Regional de Cusco en diciembre último, cuando su tía Dina ya era vicepresidenta. Y ahora sabemos que su primo, Adolfo Ramírez Segarra, ofrecía puestos en el Estado a cambio de dinero. ¿Qué es lo que usted conversa con el señor Adolfo Ramírez? Me propuso un cargo de apoyo en logística. ¿Como una especie de asesor? Sí, como una especie de asesor externo dentro de compras del ejército. Según Fernando Aquije, ha trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia y en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. A cambio de eso, nos pedía dinero, entonces yo le entregué
humildemente una cantidad de dinero. ¿Cuánto fue esa cantidad? Bueno, yo en ese entonces le di alrededor de 50 mil soles. Le di en ese tiempo. Hay hechos que los ha comprobado la Contraloría con su informe, que es lapidario, creo yo. Además de ser censurada como ministra, también debería ser censurada como vicepresidenta y a la vez ser inhabilitada de cargos públicos. Eso también está caminando. Nosotros hemos presentado también, a través de uno de nuestros congresistas, una denuncia constitucional justamente por ello, ¿no? La desilusión de Fernando Aquije es muy grande. Pese a que lo hizo a través de una coima, él creía que tenía asegurado su futuro. Él le exigía que le consigan como sea el dinero, porque él tenía que pagar, movilizarse a Lima semanalmente. Entonces me dejó una decepción tremenda y un gasto tremendo dentro de mi entorno familiar. Me sentí estafado por este señor. Aquije se siente estafado porque, según él, Adolfo Ramírez ha puesto en cargos del Estado a Ricardo Ramírez Cornejo, hoy jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, a José Hernández Anchante como director ejecutivo de Salud en ICA, o a Danilo Cáceres Quintanilla como jefe del COFOPRI de ICA, una institución repleta de traficantes de terrenos. Pero a él, Fernando Aquije, Adolfo Ramírez lo dejó en la calle y se quedó con sus 50 mil soles. Bueno, para mí me sentí realmente estafado, decepcionado por este señor y por la organización de Perú Libre, pero realmente este señor se dedicó a lucrar para su propio beneficio. ¿Usted teme por su vida? Sí, ahora con estas declaraciones estoy temiendo por mi vida. Estaríamos hablando de una organización criminal. Después de casi 11 meses de gobierno, cada día, y no solamente cada día, sino cada mañana o cada tarde, estamos viendo presentados los casos de corrupción. Con estas designaciones, con el pago y este audio que acabo de escuchar, la verdad estoy sumamente impactado. Además, Adolfo Ramírez no es un desconocido en ICA. El 2010 fue detenido vendiendo copias del examen de admisión a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA. Aquí lo vemos vestido de blanco y con todo el dinero sucio ganado por él sobre la mesa. No hay que olvidar que Dina Boluarte se veía con gente peligrosa como Arturo Cárdenas, alias Pinturita, fundador de Perú Libre y a la vez fuerza de choque de Vladimir Cerrón. Ramírez sigue apoyando a su prima Dina. Se ven cada vez que ella va a ICA, como se ve en este video, animando incluso eventos públicos. Y hasta publica documentos a nombre propio, como se ve en este comunicado del Comité Ciudadano, hablando, sí, no se ría, de dignidad, lealtad y consecuencia. Las cámaras de Beto Saber abordaron hoy en ICA a Adolfo Ramírez, y él dice que no quiere perturbar a Dina Boluarte. Yo no quiero meter a la doctora. ¿La doctora Boluarte? Boluarte, no, yo no quiero meter en problemas, ni tampoco yo meterme en problemas. ¿Para qué si yo no las tengo? ¿Y el señor Ramírez Segarra los ubicaba? Sí. ¿O en todo caso, no a todos, sino a algunos? Sí, los fines de semana él pedía colaboración, él personalmente pedía colaboración para que los fines de semana, a mitad de semana, tenía que venir a reunirse con personajes del partido de acá en Lima, en la cuadra 2 de la Avenida Brasil, en el Club Apurímac. Sin embargo, en este audio, Adolfo Ramírez es mucho más específico. Yo hablo con el señor, con 150 personas. Ya, le voy a decir sobre este asunto. Ahora, sobre respecto al dinero, mira, compadre. Yo, el que tú me has dado, poco que me has dado, siempre te voy a enviar. De una y otra manera, yo te voy a De producir
vence su inhabilitación, Dina Boluarte, de 60 años de edad, correría la misma suerte de Vladimir Cerrón, y ambos dejarían sin vicepresidentes a Pedro Castillo, que desde ese momento se sentiría, como dice la canción, más solo que un puerto abandonado por las olas. Tranquilo, corazón de poeta. Somos PBO por Willax y somos PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.